El mes de mayo próximo, los 28 países de la Unión Europea deberán elegir un nuevo Parlamento. En este contexto de crisis económica, muchos observadores temen un récord de la abstención y un impulso de los partidos populistas antieuropeos. Es la crisis política la que nos ha traído de alguna forma hasta aquí, no solamente la crisis financiera, la crisis social. Entonces, tenemos que ser los ciudadanos los que demos un paso adelante. No vale con esperar a que los políticos hagan, no vale con que otros tomen las decisiones por nosotros. La tasa de participación no ha cesado de disminuir desde las primeras elecciones europeas. En las últimas, de 2009, la abstención media alcanzó el 57%, un récord. Viajamos a España, un país considerado proeuropeo, pero también uno de los miembros de la UE más golpeados por la crisis, con una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea. Según las encuestas, la confianza de los españoles en Europa ha disminuido en los últimos años. Esto es lo que escuchamos en las calles de Madrid cuando evocamos el tema de las elecciones. No pienso votar y bueno, yo pienso que no está muy mal Europa ahora mismo. No veo que vaya nada bien, nada. Pues nada más hay que ver cómo está el país y cómo está todo. Pues como siempre, votará poca gente. ¿El por qué? Porque no tenemos confianza en los líderes políticos. No sé, España, claro, por supuesto. O sea, la misma Europa, yo qué sé, no nos viene demasiado bien. Porque lo que van a hacer es recortarnos más aún, se supone. Hace 3 años, un movimiento social de un alcance inédito en la Puerta del Sol, Los Indignados, se hizo eco del malestar de la población con movilizaciones que llegaron a las puertas del Parlamento. Guillermo tiene 25 años y se acuerda. Hoy quiere que sus ideas de cambio pesen en el Parlamento Europeo. Por eso se ha afiliado al partido independiente Equo, su programa Cambiar Europa. Pues estoy grabando un vídeo en este momento para mi candidatura para las primarias abiertas del partido Equo, que es el partido verde español. Y lo que pasa es que muchos como yo pasamos primero por la calle, vinimos del movimiento ciudadano y entramos después en el movimiento político. Las instituciones es un lugar en el que se están tomando decisiones y si no entramos también ahí, van a seguir tomándolas sin nosotros. Entre las plataformas que formaron parte del movimiento de los indignados encontramos Democracia Real Ya. Hablamos con su portavoz en Patio Maravillas, un centro polivalente y autogestionado situado en el céntrico barrio de Malasaña, en Madrid. Pero no nos gusta la Europa que hay. En España, lamentablemente, las europeas se toman como una forma de castigar al gobierno de turno. Sin embargo, creemos que las europeas son unas elecciones muy importantes para nuestra vida, puesto que muchas de las leyes que nos aplican en nuestro día a día vienen de Europa, ¿no? Vamos a intentar, sobre todo, que la gente de la calle se politice, piense en política de cara a las elecciones europeas. ¿Cuál es el verdadero poder de los eurodiputados? ¿Cómo se adoptan las leyes europeas? Acercar estas preocupaciones a los ciudadanos no es fácil. Por eso, los militantes se afanan en explicar de manera llana lo que está en juego en las instancias europeas. No es fácil controlar quién hace qué en el laberinto de las instituciones europeas. Para mejorar la transparencia de estas elecciones, por primera vez, los partidos políticos podrán designar a su candidato para la presidencia de la Comisión. Según el Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, los dirigentes de la Unión deben tener en cuenta los resultados de las europeas a la hora de elegir al futuro presidente de la Comisión, una especie de primer ministro europeo. Por otra parte, este tratado ha dado más poder a los eurodiputados, una razón de peso para acudir a las urnas, según el responsable de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Hemos conseguido politizar estas elecciones más que nunca, es para que si el Parlamento tiene una mayoría, por ejemplo, de centro-derecha o de centro-izquierda, pues que el presidente de la Comisión sea de centro-derecha o de centro-izquierda. Esto es lo que es radicalmente nuevo. Fíjese que durante mucho tiempo hemos estado diciéndole al ciudadano en las anteriores elecciones, vote usted al Parlamento Europeo. Yo no conozco ningún debate en Francia, en España, en Italia, donde se diga, vote usted a la Asamblea Nacional, vote usted a las Cortes. No, aquí se votan candidatos. Acercar los diferentes candidatos y sus ideas a los ciudadanos. Ese es el reto de CC Europa Proyecto, un colectivo formado por una veintena de jóvenes volcados con las próximas elecciones. Sus armas, las redes sociales. Si la gente joven no se implica
el proyecto europeo puede acabar perfectamente en la basura. Es fundamental que la primera generación comunitarizada, que somos nosotros, tengamos una visión del qué es lo que hoy en día necesita Europa, qué es lo que queremos y qué reformas necesitan. CC Europa en ningún momento quiere adoctrinar, no pertenece a ningún partido político, sino que cuyo objetivo es ser conscientes de lo que nos jugamos en Europa, de la importancia que tiene y que cada uno cree su propio espíritu. Los políticos han entrado de lleno ya en este debate 4 meses antes de la batalla electoral, cuyo eslogan, actuar, reaccionar, impactar, pretende movilizar a los europeos en unos comicios que se presentan como diferentes.